compartir con ustedes este informe especial del compañero Freddy Valenzuela sobre la producción hortícola hidropónica. ¿Cómo es el sistema? ¿Cuáles son las ventajas en comparación a lo que es la producción convencional? Véanlo. El verde de las lechugas, las rúculas y las albahacas son tan intensas y despiertan el apetito de manera automática. El sabor y textura de estas hortalizas son idénticas a las de la producción hechas en tierra. La gran ventaja de este sistema de cultivo es la higiene, la estandarización y la posibilidad de producción en todo el año. Esta técnica se extiende cada vez más y se ha convertido en una alternativa valedera ante la producción tradicional, que cada vez tiene más dificultades, y principalmente en esta época. Los precios de estos productos son similares o ligeramente más altos a los que se realizan de manera tradicional, pero las extremas temperaturas afectan también a estos cultivos. Sí, realmente sufrimos muchísimo. El calor nos afecta a todo, ya sea al productor convencional como también para la producción hidropónica, ¿verdad? El calor es impresionante. Estamos pasando pico de calor de hace años. No, realmente el costo de la lechuga va directamente en relación a la demanda, ¿verdad? La demanda de lechuga ahora es altísima, entonces eso hace que aumente el precio, ¿verdad? Es directamente proporcional a eso. Y eso estamos comenzando nosotros, cada vez vamos a ir creciendo más. Como te dije anteriormente, el consumidor cada vez está prefiriendo más este tipo de lechuga, ¿verdad? Lechuga, ya sea lechuga, rúcula. En hidroponía se puede producir todo tipo de verdeo, acelga, perejil, todo tipo. Acá no hay límite. El productor mencionó que uno de los puntos débiles de este sistema está estrictamente relacionado al valor de la inversión necesaria para iniciar el negocio. Reclaman un mayor apoyo del gobierno para aumentar la producción.